Hoy hemos inaugurado la exposición en la Universidad Católica Andrés Bello de Jóvenes Confía. Es una propuesta cultural artística que están haciendo un grupo de jóvenes artistas que están empezando en el camino del arte y que ellos quieren expresar sus inquietudes, sus preguntas, sus propuestas. Y la universidad lo que hace es acogerlos, mostrarlos y ponerlos a dialogar con el mundo universitario, de forma tal que en este intercambio puedan salir caminos de riqueza. Eso es lo que podemos hacer y hacemos desde la Universidad Católica Andrés Bello. Queremos invitar al público a que también pueda asistir y pueda contemplar las obras que varios de nuestros jóvenes venezolanos están construyendo. Mi nombre es Taía Rivero y soy la curadora del Salón de Jóvenes Confía en su 24ª edición este año. El salón hice un inventario del arte joven y reuní a 37 artistas. Lo interesante es que el espacio que le da cuerpo a esta exposición es la Universidad Católica Andrés Bello, la Dirección de Cultura, y tiene varias salas, pero además abordamos el campus universitario. Entonces salimos al jardín, al oratorio, a la Escuela de Gastronomía. Los artistas jóvenes que están convocados en esta oportunidad dan cuenta de la resiliencia, de una gran fortaleza, de un gran compromiso, de una modulación baja de materiales. Entonces puedes ver una homogeneidad entre las obras, independientemente de las temáticas. En la sala Magis reunimos lo que llamo identidades híbridas. Ese cuerpo fragmentado, la diáspora, la enfermedad, el cuerpo transgredido. Y en la sala experimental se fusiona ese espacio entre la periferia y la ciudad, y donde los artistas traen su propio bagaje cultural para impactar lo urbano. Entonces, creo que el salón da cuenta de una gran potencialidad y fuerza del arte joven. Y creo que el futuro del arte venezolano tiene un horizonte claro. Creo que la decisión del jurado fue muy acertada, la tuvo difícil, pero Onay Quiñones, que es el primer premio, se presentó una obra de dimensiones grandes, gran formato, pero además una obra que comenzó hace 10 años y culminó para el salón. Entonces va reuniendo capas de tiempo, capas de pintura, capas de expresión, y reunir eso en esa imagen de ese animal sacrificado, forzado, descuartizado, es una imagen bastante poderosa, bastante impactante. Hola, mi nombre es Onay Quiñones. Acabo de ganar el primer premio de Jóvenes Confía con la obra Res de Todas las Carnes. Y bueno, es una obra que sí está inspirada en la tradición pictórica. Y bueno, hay unos referentes que tal vez podamos recalcar como Soutine, Rembrandt, Bacon. Y bueno, aquí digamos que intento hacer como una especie de recopilación de todo lo que me ha heredado la tradición pictórica. Vengo de Mérida, estudié en la Universidad de los Andes Artes Visuales. Pero también soy tobareño, santacruzense en realidad, pero soy del Valle de Mocotíes y bueno, Tobar es conocido como un pueblo donde hay mucha tradición pictórica y pues bueno, tengo también ese bagaje que digamos que se arrastra con esta pintura hasta acá, hasta Caracas. Después del segundo premio, Claudio Valdebenito hace una parodia de archivos del arte contemporáneo venezolano y propone una nueva visión del arte contemporáneo a partir de otras fotografías que él plantea. Hola, mi nombre es Claudio Valdebenito. Tengo la gran fortuna de ser el segundo ganador en esta edición de Jóvenes Confía. Mi obra Espacio en Blanco es una obra que de alguna manera encierra muchas realidades que viven los venezolanos
desde todos los ámbitos, desde la cultura, desde el ámbito económico, y trato de pensar un país a través de sus imágenes, que las imágenes, desde su fuerza, puedan hablar todo lo que estamos viviendo como venezolanos, y desde allí construir nuevamente un país. Xiul Raza es una niña de La Guaira que trabaja el tejido y vivió a los 11 años el deslave. Entonces eso impactó tanto su vida que hizo una especie de instalación en el oratorio de 6 piezas que reflejan lo que fue la tragedia, pero utilizando esos medios como el textil que están recuperados en muchas de las piezas de los participantes del salón. Hola, mi nombre es Xiul Raza. Estoy participando en el Jóvenes Confía. Obtuve el tercer lugar con esta serie de tapices que están ubicadas en el oratorio bajo el título Cuando las aguas bajaron. Son unas piezas que narran de forma, digamos, simbólica, tomando imágenes generales de la tragedia de Vargas y también imágenes del álbum familiar, y en ellas las presento a manera de viacrucis en los nichos del oratorio. Mostrando la tragedia de Vargas como un viacrucis, una historia. Son realizadas bordadas a mano. Nos vamos ahora a la capital austriaca. El Museo Vienés Albertina celebra el centenario del maestro del arte pop Rod Lichtenstein con una amplia retrospectiva. Para más información, conectamos en Berlín con Valentina Torrado en nuestro canal aliado de W Dolce Vele. Es un gusto saludarte desde Berlín. El Museo Albertina de Viena presenta una completa retrospectiva de la obra del neoyorquino Roy Lichtenstein en homenaje al centenario de su nacimiento. Se pueden ver más de 90 pinturas de acrílico y óleo sobre tela, esculturas y obra gráfica del maestro del arte pop en Estados Unidos, gracias a importantes préstamos de varios museos prestigiosos. Entre ellas se encuentran las obras más importantes de su extensa trayectoria, las primeras de la década de 1960, que fueron las que definieron su producción en adelante, como la famosa obra Crying Girl y las icónicas pinturas de objetos publicitarios, escenas de la vida cotidiana como Mujer en el baño, representaciones de paisajes e interiores de los años 70, pasando por naturalezas muertas o grandes pinturas que son un guiño a los artistas cubistas como Pablo Picasso. Roy Lichtenstein se volvió famoso por llevar al lienzo y al espacio del museo el lenguaje popular del cómic con onomatopeyas, viñetas y fragmentos inspirados en historietas. Así creó retratos en primer plano de mujeres en situaciones melodramáticas y escenas de amor al estilo Hollywood, como la famosa pintura Nos levantamos lentamente. La retrospectiva también incluye varios objetos escultura al mejor estilo Lichtenstein. Se muestra la importante serie Brush Strokes, pinceladas, que engloba tanto pinturas como esculturas. Su estilo se identifica con la utilización de colores brillantes y planos, en su mayoría primarios, formas contorneadas con líneas negras claras. Además, la utilización de los puntos que adoptó como medio de expresión, imitando la técnica de puntos Bentley utilizados para la impresión industrial de tiras de cómics. Esta manera de crear los puntos manualmente con plantillas para simular una imagen pixelada se convirtió en su sello personal. La obra de Lichtenstein es una caricatura de la sociedad y cultura de consumo estadounidense en los años del auge económico de posguerra. Los artistas pop se mimetizaron con el espíritu de la época y de manera irónica llevaron temáticas banales al lienzo y promovieron la producción en serie de la obra de arte, concebida también como un objeto de consumo. Lichtenstein ganó popularidad con su estilo y se convirtió en un referente en la escena artística estadounidense entre los años 60 y 70. Nació en Nueva York en 1923 y falleció en la misma ciudad en 1997. Muchas gracias por su atención. Me despido hasta la próxima semana. Valentina Torrado, de DW.
Bailas como mi mamá. Bailo como todas las mamás de hoy. Derecha, izquierda, no. Me entran ganas de dejarlo todo. Bien. Salir por la ventana, ni siquiera por la puerta. Salir por la ventana y fundirme con el cielo. Muy bien, ahora dilo en inglés. Es más difícil. Es más difícil, pero tú puedes, no, dilo en inglés. No quiero. Tú puedes sometime. Sometimes I wish. No sé. Hoy aquí en Trasnoche Cultural para el estreno absoluto de Teach Me Heart. Es la primera vez que se monta esta obra en el mundo, es el estreno absoluto y estoy muy contento de estar aquí gracias a la Embajada Española, a Publiqueiros, a Trasnoche, con muchas ganas de ver este primer montaje de la obra. La obra la dirige Jerico Montilla, actúan María Alejandra Tellis, que ya conozco y he disfrutado previamente con Clarisa el año pasado, que se estrenó también aquí en Trasnoche y fue un éxito, y Charlie Velasco. Esta obra, Teach Me Heart, trata de las diferencias generacionales que todos vivimos. Todos conocemos gente mayor, conocemos gente menor y siempre nos quejamos, nos sorprenden, nos cuesta adaptarnos, y esta obra plantea hasta qué punto tenemos que aceptar al otro o rechazarlo. Tenemos la tendencia siempre al rechazo, al odio, y cuesta lo mismo odiar que amar. Entonces, ¿por qué nos instalamos en un rechazo y no en una atracción o una comprensión? Esta obra pone en tela de juicio nuestras actitudes, nuestras rabias, nuestro odio, y actúa como un espejo. Nos coloca en un punto en el que todos hemos deseado siempre el odiar, la rabia, el sentir que el otro es inferior. Y eso, por desgracia, no conduce a ninguna parte. Esta obra pone de manifiesto que hay ciertas actitudes que es mejor evitar, y que siempre es mejor la comunidad, la compañía y empatizar con el otro. Mi teatro siempre avanza en esta línea. Mi teatro es un teatro de ideas que siempre tiene un compromiso, tanto con los artistas como con el público. Intento hacer un teatro para la reflexión, para mover al debate, para plantear temas que son actuales. Quizás no sean agradables, pero existen. Siempre me dicen los críticos que yo desvelo de alguna manera la oscuridad de las intimidades, ¿no? Lo que está escondido dentro de los hogares, de las casas, más allá de una situación superficial. Hay que ser valiente para enfrentarse a ello, y mis obras tienden a confrontar a uno mismo y a los demás en unas situaciones que, por desgracia, existen, pero muchas veces intentamos evitar. Andrea Baldi, el director del Instituto Italiano de Cultura. Los invito a todos a venir a visitar esta exposición que he inaugurado el 6 de octubre y continúa hasta el 24 de noviembre aquí en la Hacienda La Trinidad. Es una exposición de la foto del fotógrafo Gabriele Basilico, son
todas fotos de paisajes urbanos. Lo que es interesante de esta exposición es que se puede ver la transformación de la manera de que yo tenía de ver las ciudades. Las primeras fotos son fotos de edificios particulares, blanco y negro, y muy metafísicas. Y termina, las últimas fotos tienen una visual más ancha de la ciudad, podemos ver panoramas más grandes de la ciudad y en color. Entonces es una experiencia bastante completa e interesante de este fotógrafo, que como fue uno de los más importantes que tenemos en Italia y también muy conocido en el resto del mundo. Se pueden ver las dos primeras fotos que hay en esta exposición son fotos de 1978, fotos de dos edificios industriales de Milano. La mayoría de las fotos son sin personas, algunas sin personas, pero esas personas hacen parte del panorama urbano. Pero la evolución no es tanto esta cuanto cómo él pasa de particulares edificios a panoramas más largos y también, como dijo, del blanco y negro al color.